Hola, buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Marbella, por favor. Buenas tardes. Antes de dar el parte diario relacionado con el COVID-19, queremos recordar que nuestra salud y la de nuestros familiares y amigos dependen de que sigamos las medidas para evitar contagios. Estos días no son vacaciones. Es indispensable que se queden en casa y cumplan las disposiciones decretadas por el gobierno federal. Así ayudan a prevenir y controlar el contagio del coronavirus COVID-19. Como explicó el gobernador Mauricio Vila Dosal, el uso del cubrebocas es una disposición que ayuda igual a prevenir el contagio. La medida de usar cubrebocas es para andar en sitios públicos y para todo tipo de personal que labore en empresas que tienen permitido abrir por tratarse de giros esenciales, tengan o no contactos con sus clientes, por lo que deberá aplicarse de manera rigurosa en las empresas que por sus giros aún continúan funcionando en el estado y para aquellas personas que acuden a comprar medicinas y alimentos. Cuidemos a los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, que son los grupos más vulnerables. Si regresas o estás de viaje, mantente aislado durante 14 días. Exhortamos a la población a estar atenta a los avisos oficiales y evitar difundir mensajes o audios con contenido falso que no provengan de fuentes oficiales. En la línea telefónica 800 Yucatán se atiende en español y en maya y es para uso exclusivo de personas que presenten síntomas del coronavirus COVID-19. Hay más información sobre el COVID-19 en la página de internet coronavirus.yucatán.gob.mx, también en maya y en español. También para ofrecer un diagnóstico automatizado y en caso de ser necesario ponerse en contacto con las autoridades y ser atendido ante los síntomas de coronavirus, el gobierno del estado pone a disposición el chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya. La aplicación Meditoc igual está diseñada para uso único y exclusivo de quienes presentan síntomas de coronavirus. Es gratis y se encuentra disponible para su descarga en Apple Store para teléfonos iPhone y tabletas iPad y en Play Store para dispositivos con sistema operativo Android. Por medio de esta aplicación se puede hacer una videollamada con un doctor. No pongamos en riesgo la salud de nuestros familiares. Cumplamos con responsabilidad las disposiciones ya mencionadas. A continuación, el reporte actualizado. Desde que inició la contingencia y hasta el día de hoy, miércoles 15 de abril, se han detectado en Yucatán 1.203 casos sospechosos, 288 de vigilancia centinela, de los cuales 133 casos han dado positivo, 166 continúan en estudio y 616 casos ya fueron descartados. Lamentablemente, en este parte médico, informamos que se registró el fallecimiento de un hombre de 50 años. Tenía enfermedades crónico-degenerativas y obesidad. Tras la confirmación de este sensible hecho, el personal médico siguió los protocolos y lineamientos marcados por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades federales. El paciente vivía con 4 personas que se reportan sin síntomas y se encuentran en aislamiento y seguimiento estricto por parte de personal del sector salud. Manifestamos nuestro profundo pesar y nuestro reconocimiento a nuestros compañeros que los atendieron en el hospital y que hicieron todo lo que estuvo en sus manos. Son 10 los decesos ocasionados por el coronavirus en Yucatán, 2 de ellos recordamos extranjeros. De los casos confirmados, 80 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 23 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 20 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. La paciente yucateca contagiada y diagnosticada en Canadá continúa hospitalizada. El rango de edad de los casos confirmados es de 10 a 78 años. Es todo el informe por el doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando esta misma información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.